¿Qué medidas se van a tomar para que se pueda proseguir inmediatamente la instrucción de los expedientes sancionadores de medio ambiente? Señoría, la tramitación de los expedientes sancionadores, la instrucción de esos expedientes sancionadores, competencia de las delegaciones territoriales y concretamente del Servicio Territorial de Medio Ambiente, se lleva a cabo por los técnicos superiores licenciados en Derecho adscritos a ese servicio en cada provincia. Y no existe ninguna paralización del mismo, están en plena tramitación. ¿Cómo no le voy a hacer caso, señor procurador? Claro que le hago caso, como a cualquier procurador de esta Cámara también sería. Yo voy a tratar de un poco de aclarar las circunstancias. Mire, la Consejería de Fomento no tiene adscrito en los servicios territoriales a ningún letrado. Los letrados forman parte, son de las delegaciones territoriales y, por lo tanto, son cuerpo de letrados de las delegaciones. No están adscritos a los servicios territoriales de medio ambiente y no instruyen expedientes sancionadores. Los expedientes sancionadores, lo que está escrito en la RPT, en la Relación de Puestos de Trabajo, en las delegaciones territoriales, en los servicios de medio ambiente, son los técnicos superiores licenciados en Derecho, pero no los letrados. Concretamente, en la Relación de Puestos de Trabajo del Servicio Territorial de León hay tres técnicos. De los tres técnicos, hasta hace dos meses y medio, estaban los tres. Se publica el 13 de octubre un concurso ordinario de traslados, como cualquier tipo de administración, y uno de ellos pues se va y a resultas se adjudica la plaza, esa tercera plaza, a uno que está en servicios especiales y no puede incorporarse. En consecuencia, de tres técnicos, uno resulta, marcha por un concurso de traslado, viene uno a resultas y no toma posesión porque está en servicios especiales. Inmediatamente esta consejería, el Servicio Territorial, solicita autorización a la Dirección General de la Función Pública y a la Dirección General de Presupuestos y Estadísticas para dotar de un personal interino esa tercera plaza, con lo cual estamos ante una incidencia absolutamente normal y ordinaria de concurso de traslados. Hay tres técnicos, uno se va, otro viene, no toma posesión porque está en servicios especiales y se provee de un interino. Por tanto, no hay ninguna disfunción ni ninguna cuestión extraña al respecto. Es más, yo me cabe dudar de la importancia que tiene este tema ordinario para traerlo al pleno de esta alta cámara. Usted había formulado una pregunta escrita. La pregunta escrita terminaba el plazo de contestación el día 12 de diciembre. No me ha dado tiempo ni a que le llegue la pregunta escrita. Está en plazo y la vuelve a preguntar de forma oral. Yo creo que la contestación es esa, no hay más. Se están tramitando todos los expedientes. Los agentes medioambientales y los ciudadanos son profesionales que no quedan más o menos preocupados por el resultado, cumplen con su función. La función es inspeccionar y denunciar lo que corresponda y no tienen que preocuparse de lo que viene después. Eso corresponde a la Fiscalía y al Poder Judicial en el caso de la comisión de delito, como lo que usted me dice, que es un hurto de arbolado, además con el nuevo Código Penal que este Gobierno ha impulsado de la Nación, que castiga más gravemente este tipo de conductas, y la infracción administrativa se tramita por los técnicos superiores, licenciados en Derecho del Servicio, que como digo están los que están. No puede haber más que los que hay y el interino llegará en cuanto pueda. Siento defraudarle en la contestación de las preguntas, pero le haré la misma contestación que estoy haciendo ahora, que es los hechos.